Mis socios, muy buenas tardes y bienvenidos a esta capacitación en temas de duplicación. Me alegra que cada tarde de estos miércoles a la una de la tarde, hora Colombia, se sigan uniendo acá para poder ir viendo todo lo que les vamos compartiendo acerca de todo lo que tiene que ver con el crecimiento dentro de nuestra compañía. Y precisamente les estaba compartiendo ese video donde nos comparten información semana tras semana de todo lo que está sucediendo con nuestra empresa. ¿Por qué? Porque es que es importante que estemos enterados de todo lo que está pasando con nuestra compañía y precisamente de eso se trata, de duplicar la información, de compartir todas las buenas noticias que se vienen desarrollando a través de nuestra empresa y todo lo podemos ver a través del canal oficial de Skyward Community en español. O ya le pueden compartir información a sus socios que tengan en Estados Unidos, en Rusia, en Italia, donde quieran que tengan socios en cualquier parte del planeta lo pueden hacer. Precisamente esta capacitación de esta tarde son los pasos sencillos que conducen al éxito. Y vamos a hablar específicamente de cómo hacer duplicación, cómo empezar a crecer, cómo poder generar esto que estamos viendo en esta imagen inicial, en la cual simplemente somos nosotros la cabeza de nuestros equipos y empezamos a duplicar la información y de esa manera exponencialmente vamos creciendo. Pues bienvenidos entonces a las personas que se conectan, si van teniendo dudas, inquietudes, por favor me lo van haciendo saber ahí en el, en el chat para que podamos ir conversando, para que podamos ir interactuando también a medida que vamos avanzando acá en la presentación. Primero que todo entonces para las personas que de pronto no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios, inversionista de tecnologías Skyway desde el año 2016. Hoy por hoy soy rango experto en Skyward Community y he sido delegado como director nacional acá en Colombia para Skyward Community. Eso es algo que me alegra para poder seguir difundiendo y compartiendo la información cada vez más con más socios. Entremos en materia. Vamos a arrancar con esta primera imagen y en esta primera imagen lo que nos están hablando es que vamos a hacer referencia a todo lo que tiene que ver con la profundidad versus el ancho o porque la gente falla cuando estamos desarrollando trabajos como estos. Hoy no tengo mi habitual imagen de fondo de Skyward Community porque me encuentro precisamente viajando, haciendo duplicación en diferentes ciudades. Hoy los estoy saludando desde Zipaquira, en Cundinamarca, donde vamos haciendo todos estos temas de duplicación. Entonces, no estoy en mi oficina habitual ubicado para poder tener el fondo de Skyward Community, pero... Lo más importante es que estamos haciendo que las cosas pasen y que las cosas puedan generarse cada día más y mejor para nuestra compañía. Precisamente hablemos entonces acá de esa primera partecita que les estoy comentando. Vamos a hablar de por qué la gente falla. Al construir una estructura en el marketing en redes, es importante entender su objetivo, lo que quiero lograr. Si quiero conseguir un negocio estable a largo plazo, si yo lo quiero establecer a largo plazo, debo centrarme en encontrar personas, miembros de mi equipo, que estén tan comprometidas como yo, leales y dispuestos a tener éxito. Si yo voy consiguiendo personas que no están de realmente interesados, sino solo lo quieren hacer como ahorro, pues les vamos haciendo gestión, los vamos trabajando, pero lo importante es poder encontrar a esas personas que quieran trabajar mejor que nosotros, que quieran hacer las cosas muchísimo mejor y crecer más rápido. El primer paso es encontrar a algunas personas para mi primera línea y trabajar con ellos. Nosotros hablamos de que máximo tengamos por lo menos cinco personas para poder empezar a generar ese desarrollo, para entrenarlos, ayudarles a encontrar a otras personas e introducirlas en el sistema. Registrar a una persona no duplica. Si yo simplemente lo que hago es invitar a una persona, venga se registra, le paso el enlace, lo tengo ahí, pero no le voy no le, no le enseño, no le cuento para qué sirve el negocio, no lo entiende. Pues probablemente hará una adquisición de un, de un paquete de los que nosotros ofertamos en Skyward Community, pero no vamos a hacer tema de duplicación. Si el patrocinador se va, muchas de las personas que apoyaban también se irán, ya que no podrán trabajar por su propia cuenta, aunque eso es falso. Normalmente, cuando nosotros estamos desarrollando. Eh, equipos de trabajo y si por algún motivo hay alguna persona que no pudo continuar y era líder de equipo, pues sí, normalmente muchas de las personas se desconectan porque dependen de ese patrocinador. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Precisamente entrenar a las personas en, en mostrarles todas las herramientas que tenemos en nuestra oficina virtual para que no dependan de nadie, sino que puedan también irse capacitando por sus propios medios como lo hacemos directamente en nuestra oficina virtual. Ahorita en un ratico se las voy a mostrar. Se los digo también porque a mí me sucedió, en algún momento tuve algún patrocinador en algunos equipos de trabajo que esa persona sencillamente se desconectó. A mí me encanta el proyecto y empecé a investigar, a revisar, a hacer todas las cosas también por mi propia cuenta. Y eh, trabajando en Skyward Community, conocí una comunidad que nos gusta trabajar, que nos gusta hacer las cosas cada vez mejor. Cuando nosotros tenemos esas cinco personas, después de haberlas capacitado, entrenado y enseñándolas, guiándolas para que todo pueda ser mejor, empezamos a hacer un tema de profundización. Cuando hablamos de esa profundización, nos referimos a que por lo menos vamos a tratar a que a esos cinco socios los llevemos siquiera a tener una estructura hasta tercer nivel. ¿Esto para qué? para enseñar a cada uno de nuestros clientes a dominar las habilidades de duplicación y construir al menos tres niveles de profundidad en la estructura. Entonces, podemos dejar a estas personas que trabajen por su cuenta para que hagan lo que nosotros hacemos, construir sus estructuras ya con su propia gente. Es la ley de la duplicación, hacerlo tú mismo, enseñar a otra persona, entrenar a estas personas, cómo enseñar a entrenar a, otra, a otro grupo de personas. A continuación puede seguir registrando nuevas personas en la primera línea. El objetivo de enseñar a sus compañeros es que ellos también puedan enseñarles a los siguientes socios que vayan trayendo dentro del sistema. Esta es la manera como nosotros tenemos que trabajar y si nosotros realmente queremos alcanzar el éxito, pues esa es la forma para nosotros poderlo realizar. Si nosotros nos encargamos de compartir la visión de capacitarlos, de entrenarlos y los acompañando durante todo el proceso, pues vamos a tener muchísimos mejores resultados, vamos a tener muchísimos mejores ingresos también a medida que vamos teniendo más socios dentro de nuestras líneas de, de trabajo o dentro de nuestros equipos. Pues mire, precisamente es como les estaba comentando, algunas de las cosas que nosotros mencionamos en algunas oportunidades es el material de apoyo. Nosotros, por lo menos acá en Colombia, nosotros estamos trabajando donde ya estamos saliendo a hacer algunas presentaciones, reunimos a las personas, nos seguimos cuidando obviamente de todo lo que está sucediendo. Acá lo hicimos fue para los foticos de quitarnos de pronto el tema del tapabocas, pero lo estamos ya empezando a, que, a generar este tipo de duplicación. Vamos entrenando líderes, capacitando personas para que ellos puedan también duplicar y seguir creciendo sus equipos en cada uno de los lugares. Acá como ustedes me están viendo, dos líderes tremendos que hay dentro de la compañía, a los cuales los apoyé, los acompañé, haciendo presentaciones en unos departamentos de acá de Colombia y haciendo que las cosas sucedan, que las cosas pasen. Miren, acá tenemos otras reuniones en las cuales eh, son diferentes, diversas reuniones que hemos tenido en diferentes espacios en los cuales nosotros compartimos la visión, entrenamiento, capacitación y aprovechamos también hacer la presentación del negocio para que más personas se puedan ir involucrando dentro de todo lo que nosotros estamos desarrollando. Ahora bien, ¿cómo construir e implementar el sistema? Al principio es importante crear un sistema de comunicación y sistemas de trabajo en su red para que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones, seminarios, presentaciones públicas, seminario web, reuniones, conferencias. Todo eso nosotros lo vamos desarrollando y son cosas tan sencillas como cuando ustedes ingresan a su oficina virtual y van a la sección de noticias, van a encontrar eventos. Ahí en la sección de eventos van a encontrar las diferentes horarios de los webinars que se van teniendo. Normalmente yo hago el tema de capacitación en duplicación. Los miércoles a la una de la tarde, Colombia, pero tenemos otros socios que presentan desde Argentina, desde Barcelona en España, desde Reino Unido, desde diferentes rincones del planeta. Y ustedes pueden estar al tanto de esa información. Asimismo, en cada país también tenemos equipos de trabajo que van haciendo presentaciones. Ejemplo, acá en Colombia, nosotros hacemos presentación de oportunidad de lunes a viernes a las 7 de la noche, hora Colombia en donde nos vamos creciendo también con toda nuestra comunidad hispana y nos vamos apoyando con diferentes equipos en diferentes lugares. Es importante que ustedes hablen con sus patrocinadores o que ustedes mismos, que son líderes, que están trabajando y que están creciendo, averigüen esos espacios para que los aprovechen. ¿Por qué? Al igual que yo, no tengo el tiempo suficiente para poder estar todo en diferentes reuniones, pero que sí puedo decirle a las personas, si yo tengo una reunión presencial con un grupo de, en algún lugar, y sé que a la misma hora puede estar el tema de la presentación en Zoom, que le estoy dando, no sé, mis socios desde Barcelona, Barcelona, socios desde Argentina, socios desde Perú, socios desde acá de Colombia, pues comparto los enlaces en mis redes sociales. De esa manera también yo estoy duplicando la información. No necesariamente tengo que ser siempre yo el que estoy presente a la hora de hacer esas reuniones. Puedo compartir y apoyarnos y apalancarnos con otros equipos de trabajo que lo estamos desarrollando. Entonces, miren que hay una manera eficiente de poder ayudar a multiplicar los resultados y, y haciendo cada vez mayores estrategias con diferentes personas. Es difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros, ya que todos somos diferentes. Todo el mundo es una personalidad con un enfoque especial con diferentes habilidades. Una persona preferiría un estilo de trabajo, la otra preferiría otro estilo. Eso lo vemos de manera frecuente también. Tenemos opciones y eso es lo que les estoy diciendo. Cuando tenemos esas presentaciones en, de diferentes personas, pues habrán algunos que dicen, oiga, es que me gusta mejor la manera de presentar de X persona o a mí no me gusta tanto la de otra persona. No importa, guíesen, apóyesen. Hablen con, con la gente y si usted quiere también puede empezar a hacer sus propias presentaciones. ¿Qué es lo más importante? Lo que es posible duplicar muy eficientemente es el sistema en sí. Nosotros tenemos que aprender cómo funciona toda nuestra organización, cómo funciona nuestro plan de mercadeo y ya eso, una vez lo tengamos claro, lo exponemos con nuestras propias palabras. Algunas personas serán mucho más expresivas, otras serán mucho más técnicas, algunos tendrán habilidades más en la parte de, de motivacional. Diferentes actitudes y diferentes cosas tenemos. Lo importante es que tengamos clara la información y que lo que vayamos duplicando sean las cosas oficiales de la compañía. A los clientes o a los socios se les debe enseñar a comportarse, qué acciones realizar con el sistema para que su negocio funcione y tenga éxito. Nuestros socios deben aprender a invitar a sus nuevos socios potenciales a las reuniones, a todos estos seminarios, a todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Y procuren estarles mandando mensajes, revisando, pidiéndoles eh, por lo menos 15 minutos antes de que estén atentos o que prueben su sistema, sus sistemas, sus ordenadores o, o por donde se van conectando para poder estar en estas reuniones y en estas presentaciones. Después del final de cada seminario, los socios deben ser llamados de nuevo y se les pregunta si necesitan más información y ustedes deben organizar inmediatamente una cita al día siguiente para registrar a ese nuevo socio y que tenga la información fresquita, que la tenga en la cabeza. De esa manera podemos ayudar a que las cosas sean mucho más eficientes en el momento de duplicar. Ahora bien, vamos a entrar a las tareas, a siete tareas principales que debemos tener nosotros como patrocinadores, nosotros como guías y como líderes para poder estructurar nuestros equipos. Si estoy registrando nuevos socios para negocios, debo asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional y explicarles lo que les vamos a enseñar. Cada patrocinador debe entender siete cosas importantes que nos ayudan a conducir al éxito. ¿Cuáles son esas siete categorías que les estoy hablando o esos siete pasos para poder realizar las cosas con, con mejores resultados? Primero que todo, tenemos que establecer metas. Posteriormente, hacemos una lista de contactos. Tercero, hacemos una planificación del tiempo. Cuarto, hacemos invitación a reuniones. Quinto, hacemos presentaciones. Sexto, hacemos seguimiento. Y séptimo, hacemos tramitación de objeciones. Echemos un vistazo más de cerca a las tareas individuales de cada patrocinador. Vamos a arrancar. Primero que todo, estábamos hablando de establecer metas. Cuando estamos haciendo el establecimiento de metas o vamos a hacer un tema como objetivos, cada objetivo construido con un nuevo socio debe ser inteligente. Así de esta manera lo vamos a describir. Cuando estamos hablando de la S, estamos hablando de que debe ser específico cuando estamos hablando de la m estamos hablando que es un objetivo medible cuando estamos hablando de la de la a estamos hablando de que es son de que es real que es alcanzable cuando estamos hablando de la r estamos hablando de que sea real que es necesario y consistente con nuestra misión y cuando estamos hablando de la de la letra t estamos hablando de tiempo Debe ser limitado, debe ser un tiempo en el cual podamos ir construyendo y alcanzando precisamente nuestras metas. Ahora bien, si nosotros vamos a enfocarnos acá en esta parte, tenemos que tener en cuenta también que hay que ajustar los objetivos más pequeños. ¿Cómo podemos hacer eso? En la vida necesitas saber lo que quieres lograr, a dónde vas, qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer. Haz una retrospectiva sobre todo lo que has desarrollado durante los últimos 10 años. ¿Dónde estabas hace 10 años atrás? ¿Dónde estás ahora? ¿Qué ha cambiado en tu vida en los últimos 10 años? ¿Qué te gustaría cambiar en los próximos 10 años? Empecemos a, a escribir unas metas de acuerdo con, el, con los principios básicos y es, hagámonos uno un plan objetivo a 5 años, hagámonos uno un año, hagámonos uno a 6 meses, hagámonos uno un mes, un horario semanal y una lista de acciones diarias, para que podamos obtener todavía mejores resultados con todo lo que nosotros estamos desarrollando acá. Miren, yo se los digo también a manera de ejemplo. Yo soy una persona que venía desarrollando o trabajando en sistemas tradicionales en empresa, en donde yo tenía unos horarios que cumplir, donde tenía que hacerlo. Vivía muy bien, trabajaba muy bien, tenía un muy buen ambiente laboral, me gustaba lo que hacía, estaba desarrollándolo. Trabajé durante 14 años con la misma compañía, tuve oportunidad de crecimiento dentro de la misma empresa, pero llegó el momento en que empecé a hacer un análisis y yo dije, no, pero si me... Estoy en una zona de confort porque, como les digo, tenía muy buenas condiciones, tenía un buen ingreso, pero empecé a mirar que yo quería tener cosas mucho más grandes, quería viajar, quería tener tiempo disponible para mí, quería hacer las cosas de una manera diferente, quería tener mejores ingresos de los que estaba teniendo. Entonces empecé a soñar con otro tipo de cosas y empecé a hacer análisis, empecé, me detuve en algún momento y dije, bueno, si yo quiero tener mejores resultados, si quiero hacer cosas más grandes, si quiero tener más tiempo si quiero conocer más lugares, si quiero viajar más, pues tengo que hacer las cosas de una manera diferente porque acá dentro de la compañía no lo voy a lograr. Primero, porque llegó un momento en el que ya no tenía cómo escalar más dentro de la empresa. Llegué a un muy buen nivel, estaba como coordinador de proyectos, me gustaba, como les digo, lo que hacía, pero llegó un momento en que ya no tenía para dónde escalar más. Poder escalar al siguiente nivel me iba a tardar más o menos, como mínimo, unos cinco años para hacerme un doctorado y poder tener el perfil necesario para llegar al siguiente rango dentro de la compañía y eso no me garantizaba nada. Entonces eran cosas que empecé a colocar en una balanza y empezar a analizarlos. Si bien fuera cierto, llegar al siguiente nivel pues iba a tener muchas más responsabilidades, lo cual eh, me iba a quitar mucho más tiempo y tal vez no iba a poder disfrutar ni salir a viajar las veces que yo quisiera, los lugares que yo quisiera. ¿Por qué? Porque normalmente cuando trabajamos en una compañía, por lo menos acá en Colombia, no sé cómo aplicará para los países de, de la gente que se conecta acá, acá en Colombia, uno por cada año laboral trabajado tiene 15 días de descanso. Entonces son 15 días en tu vida durante un año que puedes hacer lo que quieras, pero no realmente lo que quieras, sino lo que puedas hacer. ¿A qué me refiero? Muchas veces yo salía a esos 15 días de descanso pero puede que no tuviera la plata. No tenía la plata, entonces no tenía a dónde viajar si no lo había planificado con anterioridad. O si yo quería aprovechar esos 15 días para viajar, pues muchas veces entonces uno estaba ceñido a que tenía que regresar en el momento que le tocaba. Entonces si yo quería aprovechar a quedarme más tiempo, disfrutar de otro lugar, no lo podía hacer porque tenía que llegar a cumplir con unas responsabilidades que dependían de ese trabajo tradicional, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas empezaron a quedarme en la cabeza. Y yo dije, quiero hacer las cosas de una manera diferente. Quiero empezar a mirar cómo puedo trabajar de una forma independiente y hacer las cosas como quiera hacerlas yo. Que si quiero crecer rápidamente, que no tenga ningún límite. Que si quiero generarme mayores ingresos, que no tenga límites, que me entreguen son herramientas con las cuales yo pueda empezar a desarrollar todas esas habilidades que considero tengo para poder seguir creciendo. Y así fue. Hace cuatro años tomé la decisión de renunciar a mi compañía. Eh, fue un proceso donde uno salir de una zona de confort no es fácil. Es todos los días uno pensando qué va a pasar, cómo lo voy a hacer, será que sí es el mejor camino, será que no. En los dos primeros años tuve muchos altibajos. ¿Por qué? Porque no me concentré, porque no hice las cosas como deberían ser, porque me puse a mirar temas de pronto querer ganar dinero de una manera rápida y no analizar sistemas de inversión que pudieran ser los mejores y posteriormente volví, retomé con tecnologías y Skyway. Como yo les he contado, yo soy inversionista de tecnologías y Skyway desde el año 2016, pero yo no me había dado la tarea de sentarme a revisar, a analizar, a buscar la información y fue como les comentaba a ustedes. Tuve en ese momento algunos patrocinadores que me invitaron, sí, muy chévere, muy bueno, pero se desconectaron del negocio y yo como que también me desconecté durante un tiempo. Me puse a revisar ya con calma, a estudiar un poco mejor, a revisar todos los sistemas y me puse a mirar todo lo que había en Skyward. Encontré todo el tema del plan de mercadeo de Skyboard Community y dije, acá está la oportunidad que yo necesito. Y la tenía en mis ojos, en mis narices, como decimos nosotros, pero no le había sacado el tiempo ni la dedicación que se necesitaba. Me puse a investigar, me puse a, a revisar, encontré aliados que me ayudaron todavía a enamorarme más del proyecto. Y hoy por hoy, como ustedes están viendo, es ya tengo un rango experto dentro de la compañía. Mi vida ha cambiado totalmente. ¿Por qué? Ya puedo administrar el tiempo a mi gusto, a mi ritmo. Puedo viajar a los lugares que yo quiera, pues ahorita en este momento, retomando lo y haciéndolo. Porque pues el año pasado, por los temas de la pandemia, pues nos tocó estar juiciosos desde la casa. Pero fue algo que también me generó muchísimos cambios en la vida. ¿Por qué? Porque no perdí el empleo. Por el contrario, estoy trabajando como independiente y empecé a través de los webinars, a través de los suma, a través de presentaciones, utilizando las herramientas como el Internet, a seguir creciendo y seguirme expandiendo. ¿Y cuál es mi visión en los siguientes cinco años o diez años? Que cuando ya en ese tiempo vamos a estar en el mercado público, he ido adquiriendo participaciones con todo el desarrollo que he realizado dentro de la compañía, con las mismas comisiones que me voy generando por ir duplicando la información. Yo estoy adquiriendo unos portafolios que para mí son muy buenos. Cada vez espero tener muchísimas más participaciones de nuestra compañía para que de acá a esos años yo ya sea libre financieramente. ¿Por qué? Porque es que recuerden que una vez que estemos en el mercado público, la empresa empezará a generar utilidades y esas utilidades nos compartirán una parte de los que tengamos participaciones, obviamente proporcional a las que vayamos teniendo. Por lo tanto cada vez que puedo voy adquiriendo más y más participaciones para que mi volumen sea lo suficientemente bueno para que cuando empiecen a pagar esas utilidades, pues yo sea libre financieramente. Que yo quiera seguir presentando, que quiera seguir desarrollando equipos, que quiera seguir expandiéndome, lo querré seguir haciendo o no lo querré seguir haciendo, ya veremos en ese momento. Pero mi plan a, a futuro, a 5 a 10 años, es que yo sea libre financieramente con, estos, con esta empresa, con tecnologías Skyway, a través de Skyward Community. ¿Y qué debo hacer? Trabajar con juicio, trabajar, trabajando con disciplina, con dedicación. Y se los digo yo, se los digo sinceramente como ejemplo. Durante más de 17 años trabajé en industria tradicional y lo único que uno trabajaba ahí era hacer unos aportes para una pensión que se la van a dar a uno cuando cumpla por allá 70, 75 años y cada vez es más difícil. Y cuando yo recibiera esa pensión probablemente no sé cómo estaría de, de, de salud en esa época. Yo ahora tengo unos pensamientos totalmente diferentes. Cuando le dicen a uno que trabaje de manera disciplinada de uno a cinco años en temas de red de mercadeo, es si usted lo hace realmente a conciencia. Y es verdad, puede obtener resultados mucho más rápido que lo que lo podría hacer en un sistema tradicional. ¿Por qué? Porque es que depende de usted, depende de sus habilidades, depende de su entrenamiento, depende de su disciplina. Y no lo hacemos solos. Esas son las grandes ventajas que tenemos en estos temas, como son la duplicación dentro de estos sistemas de red. Cuando nosotros lo estamos haciendo de una manera disciplinada y empezamos a compartir esa visión con más personas, pues vamos contagiándolos de cosas buenas, de buena energía, para que ellos vayan generando ingresos y asimismo nosotros vamos a ir generando muchísimos más ingresos. Por eso es el equipo, esto me llamó más la atención porque es la forma de ganar uno en equipo, de generar ingresos en equipo. Si las personas ganan, yo obviamente gano y gana la compañía. Y vuelve y pasa. Si la compañía crece, se desarrolla mucho más rápido, empieza a generar muchos más beneficios. ¿Y quién vuelve a ganar? Pues todos nosotros porque somos partícipes de este desarrollo. Entonces miren esa visión hacia el futuro. Analicen, cuando empezamos a construir algo, tenemos que empezar desde pequeños pasos, pero posteriormente podemos a ayudar a muchos otros a crecer. Y eso es lo que más me ha gustado de estos temas de duplicación normalmente cuando uno trabaja en una compañía siempre va a haber apenas un puesto para poder seguir al siguiente nivel es como lo tradicional yo arranqué en esa compañía como una persona que trabajaba en campo me gustaba mucho porque tenía relacionamiento con, con la comunidad, con la gente pero posteriormente subí a ser el líder de equipo, cuando subí a ser líder de equipo pues te, estábamos en una competencia entre varios, cuáles son Se, empiezan a hacer uno un análisis habilidades, desarrollos, comunicación todo ese tipo de cosas yo me gané el puesto, logré subir a, a coordinación. Posteriormente me invitaron a coordinar y subí otro, otro cargo a, eh, superior. Pero ahí empieza como ese tema de competencias entre todos. En estos negocios, el puesto lo puede adquirir cualquier persona. Llegar a los rangos más altos de la compañía no es para uno solos, es para todos los que lo quieran hacer. Cuando uno está trabajando en un sistema tradicional, normalmente... Eh, van teniendo unos indicadores salariales. Entonces, si usted llega a este nivel, puede ganar tanto y ese es su límite. En estas compañías no, el límite nos lo colocamos nosotros. Si yo quiero tener unos ingresos de, no sé, 50 mil dólares mensuales, pues sé cuáles son las reglas, sé cuáles son las condiciones y empiezo a analizar el plan de mercadeo para poder crecer. Pero eso no lo voy a lograr nunca solo en estas compañías. Tengo que apoyar a mis equipos de trabajo, tengo que hacerles seguimiento, tengo que llevarlos y entrenarlos y capacitarlos. Ellos van ganando dinero y yo también voy ganando dinero. Así de sencillo. Acá es el tema colaborativo. Es un tema donde todos podemos ir creciendo de manera exponencial. Por eso es que vamos desarrollando cosas como estas que les estoy mostrando hoy en pantalla, donde yo voy compartiendo con otros líderes, con otras personas, la visión que tenemos con Skyward Community. ¿Cómo podemos nosotros seguir creciendo en comunidad? ¿Cómo podemos seguir creciendo y expandiendo en todo lo que es el habla hispana? ¿Y por qué no en otros lugares? De alguna manera nos hacemos entender y tenemos herramientas dentro del sistema. Así que miren todo lo que nosotros podemos realizar cuando trabajamos con disciplina dentro de nuestra compañía. Ahora, debemos tener objetivos a corto y a largo plazo, así como se los mencioné. Anota tus metas en una tabla resumen y cuéntale a tu familia y amigos sobre ellas. Cuando publicas tus objetivos y tus amigos saben de ellos, tus objetivos se vuelven obligatorios y tratarás de alcanzarlos. Después de todo, no quieres que tu familia y amigos se rían de ti y te culpen por no alcanzar tus metas. Muchas veces nos dicen, haga las cosas callado, que, que pueden funcionar mejor. Pero miren, cuando usted empieza a publicar eso, a comprometerse, a generarlo, usted está generando también una expectativa tanto para usted como para las personas que los conocen. De esa manera usted se va a empoderar más para poder tener sus objetivos. Es algo que ustedes pueden decidir. Si lo quieren publicar, si lo quieren comentar, pues lo pueden hacer. Si no lo quieren hacer y es de las personas que quieren, que les gusta más bien trabajar callados y después con los mismos resultados demostrar todas sus habilidades, está bien, cada uno puede hacerlo de la manera que desee, pero para algunos no funciona porque lo publicamos y decimos en tanto tiempo quiero llegar a tal rango o eh, voy a viajar a tal país. Y cuando no empieza a publicarlo, todo el mundo es como, venga, ¿será que si es capaz, no es capaz? Independientemente de lo que diga la gente, tú tienes que empoderarte de lo que estás haciendo. Se lo estás anunciando al universo, te lo estás programando en la mente y estás enfocándote a cumplir ese objetivo. Si así lo vas realizando, tenlo por seguro, que si lo trabajas con disciplina, vas a lograr cada uno de esos objetivos. Ahora bien, cuando nosotros estamos siendo líderes de equipo, cuando queremos duplicar la información, cuando queremos ir creciendo, pues empecemos a acompañar a las personas a las cuales estamos invitando, a esos grupos de cinco, como lo estábamos viendo al comienzo, en donde yo les voy a colocar y les propongo en un mes o en dos meses donde quieren estar. Ejemplo, primero y segundo mes, como con nosotros como patrocinadores. Si quieres realizar tus sueños, debes cambiarlos para que se conviertan en tus objetivos. Primer mes de cooperación: aprender, entrenar, aprender a trabajar con su oficina virtual, realizar aquellas tareas que más tarde se convertirán en tareas con los clientes. Tarea de siete patrocinadores. Cooperar activamente con los patrocinadores. Plan 10 ventas directas para alcanzar un estatus líder dentro de las dos semanas, de acuerdo con el plan de mercadeo que tenemos nosotros en nuestra compañía. Planificar. El ascenso al estado máster. Selecciona a los tres mejores compañeros y ayúdales a ellos y a sus patrocinadores a alcanzar un estatus de líder. El nivel profesional máster es su posición de liderazgo responsable cuando asume la responsabilidad de sus compañeros de trabajo. Enséñale lo que el patrocinador te ha enseñado. Haz un plan con ellos para alcanzar el estatus de máster y ayúdales a cumplirlo. Empieza a guiar que se vuelva... Un, un documento que puedas colocar en tu oficina, en el lugar de trabajo, en el sitio donde tengas, que lo tengas en, en, tu, en tu imagen de fondo de pantalla en el celular, que es lo que cada día estás mirando. Entonces, tenlo ahí porque empiezas a programar tu mente. Que quiero llegar al rango líder, que quiero llegar al rango máster, pues empecemos a hacerlo, empecemos a hacerlo disciplinadamente. Aprovechemos a, a apalancarnos con nuestro patrocinador, pero sí. El patrocinador ya nos enseñó, nos dio de quién depende también los resultados, pues de nosotros mismos. En el segundo mes de trabajo en equipo, vamos a enseñarles a los miembros de esos nuevos equipos cómo usar el sistema de duplicación y cómo tener éxito con él. Ayudemos a esos tres líderes a alcanzar sus metas de los siguientes rangos. Ejemplo, pasar de líder a rango máster. Si lo queremos hacer de manera disciplinada, es la manera como podemos empezar a, re, a tener resultados. Se los digo sencillo también por esto. Mira, muchas veces, cuando hablamos de sistemas de mercadeo en red, cuando estamos hablando de cómo conectar y cómo crecer en una compañía, la gente siempre le dice: Tranquilos, que de uno a cinco años usted puede ser libre financieramente. Sí, pero es que eso no se logra simplemente con, con desearlo, sino que tenemos que hacer que las cosas pasen. Muchas veces nos dicen, no, es que eso no se preocupe, dedicándole solo media horita o una horita de trabajo, usted puede hacer montones de dinero. No sabemos, puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Porque es que eso funciona lo mismo acá y hasta en los sistemas tradicionales de trabajo. No es lo mismo que usted llegue y marque tarjeta y que tenga que trabajar ocho o por lo menos presentarse a la oficina ocho horas diarias, pero si usted no es productivo, pues puede llegar y marcar tarjeta a la entrada y a la salida, pero los resultados, ¿cuáles son? O simplemente se vuelve un robot de manera operativa generando algunos procesos y listo, con que cumplió su meta del día se siente satisfecho. Ya, ¿cierto? Eso mismo pasa acá. Si usted le dedica solo una hora de tiempo y tiene mejores resultados, pues bienvenido, porque tal vez en esa hora puede contactar muchísimas más personas, porque puede dedicarse a hacer llamadas efectivas, porque puede empezar a contactar personas, porque le dedica una hora a publicar en sus redes sociales y eso le está trayendo embudos de ventas, cosas de ese estilo. Puede que le funcione así, pero lo que yo me he dado cuenta es que los que queremos ser profesionales en esta industria tenemos que dedicarle mucho más tiempo, porque no es simplemente el llamar a una persona, es empezar a empaparnos de todo lo que estamos haciendo, saber qué es lo que es la empresa, saber cómo funciona, para dónde vamos, qué estamos desarrollando. Qué cosas están saliendo en el mercado que también podamos estar al tanto de esa información para ver cómo sigue liderando nuestra compañía dentro de esos entornos. Hacer análisis de las cosas que van pasando y asimismo tú le puedes dar seguridad a los nuevos socios que van ingresando para que puedan seguir creciendo dentro de la compañía. Entonces, si lo quieres hacer de manera disciplinada, soy de las personas que cree que sí lo podemos lograr de uno a cinco años. Yo en este momento, como les digo, llevo menos de dos años trabajándolo de manera disciplinada y he tenido muy buenos resultados. He logrado crecer en rango, mi vida ha cambiado significativamente en todos los aspectos. Puedo dedicarme tiempo para mí, para mi familia, para mis cosas y puedo seguir trabajando desde cualquier lugar. Como les mostré, vengo de realizar una gira por algunos municipios acá en Colombia y sigo haciéndolo. Y mis proyecciones es estar ahorita cumpliendo con la maratón para poder llegar a... Expo Dubai y poder compartirles información desde allí de, para que puedan ustedes seguir también creciendo. Y precisamente es empezar a crear una red personal. La construcción de una estructura es la base de ingresos adicionales constantes en el futuro. Para aquellos que crean negocios en el marketing en red, para que su red se desarrolle con éxito debe agregar nuevas peras, entrenarlas para conocer el sistema de duplicación, para que puedan hacer, hacer exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo o muchísimo mejor. De este modo, asegúrese de que la estructura crece en profundidad y anchura. Acá es donde realmente nosotros empezamos a ver resultados significativos. Si yo tengo a cuatro personas en línea directa y de esas cuatro, todo, hagamos un ejemplo, todos, están, todos, todos van a hacer adquisición de un paquete de mil dólares. Ese paquete de mil dólares nos genera en línea directa un 15%, ¿verdad? Miren, no es lo mismo yo ganarme el 15% de solo estas cuatro personas. Y si ustedes recuerdan que no, en nuestro plan de mercadeo tenemos hasta 24 niveles en profundidad, que a medida que vamos creciendo vamos generando mejores ingresos. ¿Por qué? Cuando yo solo soy socio puedo tener solo cuatro niveles en profundidad para generar mi ingresos. Tenemos en primera línea el 15%, en segunda línea tenemos el 4%, en tercera línea tenemos el 2% y en cuarta línea el 1%. Pero si yo voy creciendo y resulta que yo ya tengo por allá socios en y lo vamos haciendo de manera de, de estructurada y que cada uno de los socios que voy trayendo vaya haciendo la misma tarea que yo hago. Ejemplo, si yo traje a cuatro o a cinco socios en mi primera línea y cada uno de ellos empieza a crecer de la misma forma, cuatro o cinco socios en primera línea cuando yo ya vaya por allá en una línea 5, pues imagínense cuánta gente puedo tener en mi equipo de trabajo. Entonces, no va a ser lo mismo yo ganarme el 15% de 4 o 5 personas a ganarme siquiera el 1% de 10 mil o 100 mil personas que tenga por allá en una línea abajo. Hagan ese ejercicio. Y si ustedes van creciendo así, cuando usted tenga, no sé, en quinta línea 10 mil personas, a esas 10 mil personas probablemente usted nunca las ha visto, nunca ha hablado con ellas, nunca las ha contactado porque son referidos de los referidos, de los referidos que nosotros hemos traído. Pero por cada ingreso o por cada compra que ellos van haciendo, pues a mí también me va llegando una, una comisión. Entonces, esa es la manera como seguimos duplicando. Y lo que nos dicen acá, si yo ya entrené a estos cuatro o cinco personas, pues no me voy a quedar sentado y diciendo, ah, no, es que ya hice el trabajo, ahora que lo hagan ellos. No, para nada. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es empezar a, como nos dicen... Tener esas nuevas peras para poder seguir creciendo. Yo tengo esos cuatro ya entrenados, calificados, empezando a desarrollar su trabajo. Yo ya no tengo que estar detrás de ellos. Sin embargo, hago reuniones por allí esporádicas de vez en cuando para sentarnos y mirar y analizar. Yo no me las sé todas como patrocinador. Puede que ellos tengan todavía mejores o mayores habilidades de oratoria, de tema de cierres, de temas de duplicación, de lo que sea. ¿Y qué me gusta a mí? Sentarme y retroalimentarme con ellos. ¿Qué nos sigue gustando de la compañía? ¿Qué más debemos enfocarnos? ¿Cómo lo debemos hacer? Eso me retroalimenta a mí y así mismo puedo seguir mejorando a la hora de entrenar y capacitar a mis nuevos socios. Empezar a buscar otro grupo de cuatro, de cinco y volver a empezar a hacer la tarea. Cuando se imaginen que tengamos, no sé, a 100 socios en solo la primera línea y que cada uno de ellos haya venido haciendo el trabajo de la misma manera. Pues fácilmente en segunda línea podemos tener 10 mil, cien mil socios. Entonces, miren el poder de esa duplicación. Es que acá no trabajamos solos. Acá cuando empezamos a trabajar con ese voz a voz, en compartirle la información a la gente, y si ellos se empoderan de la visión que está teniendo el ingeniero Anatoly a través de todo lo que son nuestras tecnologías Skyway. Y con ese plan de mercadeo que tenemos en Skyward Community, pues cuánto dinero puede empezar a llegar a nosotros. Miren, esto es un tema importante también para que lo tengamos en cuenta. Tenemos que tener nuestra lista de contactos. La lista de contactos es el activo más valioso que tenemos, pero muchos de los que trabajamos en el tema de network marketing subestimamos ese fenómeno. Lo, los, contactamos no solo, eh, los contactos no solo deben permanecer en nuestros teléfonos celulares, sino que debemos escribirlos en papel y trabajar activamente con cada uno de ellos. Añadiendo notas a sus contactos, ampliando regularmente la lista, actualizando, evaluando a tus socios. Por ejemplo, cuando, eh, cuando me encuentro un nuevo socio por primera vez, les pregunto sus contactos y yo les doy el, el mío. Las relaciones son parte de nuestra vida y no usarlas es simplemente dañarnos a nosotros mismos. El libro de contactos es nuestro mayor capital, es nuestro tesoro para nosotros ir pudiendo crecer. No seleccione los clientes, no decida por ello, no predigas ni adivines. Si tú empiezas simplemente a colocarlos en esa lista de contactos y empiezas a analizarlos y dices, ah, no, es que si esta personita, Pedrito, tiene, ese señor tiene demasiado dinero. Yo sé que apenas le mostré esto, lo más seguro es que va a invertir por lo menos en un paquete de 100 mil dólares. Y muchas veces cometemos esos errores y llegamos ahí y nosotros lo, eh, creyendo que con él vamos a sacar el dinero completo, ¿no? No se queden en eso, miren, se los digo a título personal, muchas veces las personas que creemos que iban a hacer el eh, menor esfuerzo o que tenían la menor capacidad económica para desarrollar el negocio son los que más han crecido y han desarrollado. ¿Por qué? Tengo personas en mi equipo de trabajo y se los digo con todo el corazón, que ellos llegaron, vieron la oportunidad y conectaron con la visión. Y me dijeron, Elmer, es que yo no tengo un peso, pero yo quiero cambiar mi manera de vivir. Y yo he visto que usted tiene unos resultados. Yo quiero de eso mismo que usted está teniendo. Yo les dije, eso no se hace de la noche a la mañana. Tiene que hacerlo de manera disciplinada, tiene que contactar a personas, tiene que compartirle la visión y conectar de manera real y concreta con todo lo que estamos haciendo en tecnologías Skype. Pues así ha sido. Han sido personas que llegaron y me dijeron, no tengo ni siquiera cómo registrarme, pues no tengo cómo hacer mi primera compra. Y acá conectaron muchos con lo que la compañía nos da. Es que recuerden que ser partícipes de tecnología Skyway ni siquiera tiene que colocar el dinero inicial de su propio bolsillo. Se registra de manera gratuita, valida su cuenta, se convierte en socio, puede empezar a duplicar la información y de las mismas comisiones que se va generando, puede ir adquiriendo sus propios paquetes. ¿Qué opinan ustedes? Es un negocio tremendo que lo puede duplicar cualquier persona desde cualquier lugar del mundo y si no tiene los recursos para arrancar invirtiendo inmediatamente los puede generar con el trabajo que vaya generando y esas son de las personas que tengo en mi equipo que han ya tienen sus paquetes mínimo de mil de dos mil dólares que han venido pagando con las mismas comisiones que van que van teniendo con sus equipos de trabajo y que les ha permitido tener unos ingresos extra a todo lo que venían desarrollando para tener para sus gustos, para sus necesidades, para cubrir un viaje, para darse un paseo, para ir a un mejor restaurante. Son cosas reales que vamos teniendo dentro de nuestra compañía. Y tengo ya algunas personas que se dieron cuenta que cuando empiezan a trabajar de manera disciplinada, cambiaron totalmente su vida. Renunciaron a sus trabajos tradicionales porque empezaron a ver los resultados acá y lo están haciendo de manera disciplinada. No les estoy diciendo que tomen la decisión de renunciar a sus trabajos en este momento. Que si están trabajando y que están bien, síganlo haciendo. No les estoy diciendo que renuncien inmediatamente, pero que empiecen a darse la oportunidad. Si lo hacen con disciplina, pueden empezar a ver resultados mucho mejor de lo que vienen haciendo en, sus, en lo que estén haciendo de manera tradicional en este momento. Así que háganlo, háganlo con disciplina y verá que pueden empezar a tener mejores resultados. Y vuelvo y les repito: no empiecen a, a creer que un cliente es mejor que el otro. Sencillamente trátelos por igual. A todos, ténganlos en las mismas condiciones. Empiece a analizarlo porque es que de esa manera usted probablemente no sabe dónde encuentra a ese socio estratégico que lo va a ayudar a crecer exponencialmente. A todos, trátelos por igual. A todos, entreguenle la información completa, detallada, para que ellos sean los que tomen las decisiones. ¿Qué hablamos acá en esta diapositiva? Nos dicen que hacer tarjetas de visita. Una parte importante de los nuevos contactos son las tarjetas de visita que se pueden obtener con sus conocidos, amigos, así como las personas desconocidas o diversas. Tarjetas de visita u otros artículos tangibles, bolígrafos, imágenes con su nombre, el nombre de la empresa, que son herramientas reconocidas entre los profesionales de negocios y son una gran manera de causar una impresión duradera en las personas que conoce. Es lo que yo les estaba mostrando ahí en las diapositivas que les hice. Mire, cumpliendo con los reglamentos de la compañía, cumpliendo con los estándares y la imagen que debemos cuidar de nuestra empresa, yo hago temas como esto. Mire, mando elaborar unas gorras con nuestro logo oficial de la compañía y están los estándares que nos muestra la misma empresa. Y acá, mire, unas gorras bordadas en las cuales yo comparto cuando voy haciendo esas presentaciones o esos equipos de trabajo. Tenemos algunos materiales impresos también en donde les contamos las características principales de nuestra tecnología y las vamos compartiendo. Acá se los muestro otra vez. Mira, acá pueden ver en la mesa de trabajo unos brochures en donde les vamos entregando las, la información completa de nuestra compañía, unos de, unas cosas concretas, sencillas, que la gente le llame la atención. Mantener nuestros logos. Miren, algunas personas se quedan esperando, así ah, si es que la compañía no me entrega materiales. No. Socio les está entregando todas las herramientas y les está entregando todas las condiciones. Si queremos duplicarnos, ¿qué le cuesta a usted mandar a imprimir una, un banner como este que le estoy mostrando acá? Son cosas que se nos van eh, sirviendo como apoyo y como material de desarrollo. Que yo voy a reuniones y muchas veces hay que invertir en un video bien para llegar a hacer esas presentaciones, hagámoslo es que estamos creciendo en nuestro propio negocio, estamos creciendo para nuestra compañía y lo estamos haciendo nosotros también. Mandamos imprimir estas gorras y miren a todos los socios, les voy entregando gorras a medida que vamos pasando, pero a los socios inversionistas. ¿Por qué? Porque es que también tenemos que valorar las cosas que nosotros hacemos. Esto no se trata de estarle simplemente regalando ni dándole donaciones a nadie. Si la gente, mire, yo soy de los que me he dado cuenta que cuando uno regala las cosas no le tienen el mismo amor ni el mismo aprecio, que cuando luchan por las cosas que uno les quiere entregar cuando usted empieza a tener amor dentro de la compañía hace las cosas que realmente quiere generarse ingresos pues usted va generando también el trabajo y mejores habilidades para seguirse duplicando de una manera más efectiva y asertiva pero cuando a alguien le dice Ah no venga que es que pueda registrarse en esta cuenta de manera gratuita y le regalamos unas participaciones la gente probablemente lo hace y lo deja ahí y nunca más le prestó atención pero posteriormente son de los que están hablando de pronto mal de la compañía, diciendo que eso no sale al mercado, diciendo cualquier cosa que no es real, porque no están simplemente atentos a la información. Cuando estamos trabajando de manera disciplinada, pues vamos logrando mejores resultados, vamos teniendo mejores, eh, encontrando incluso mejores compañeros de trabajo. Vamos a empezar también con el comienzo de tu éxito. Su éxito comienza con la creación de su lista de contactos. Al haber escrito su nombre en su lista, divídalos en dos grupos. Un grupo incluye potenciales miembros del equipo de socios que pueden ser contactados para trabajar directamente en las estructuras de sus redes. Y en el otro grupo, hacemos el tema de inversores potenciales. Póngale el contacto gradualmente con las personas de su lista, organice reuniones y explique los beneficios de invertir en nuestro proyecto y trabajar con nuestra empresa. Cómo obtener contactos. ¿Cómo podemos realizar todo ese tipo de cosas? Miren, socio, esto es así de sencillo. Yo se los presento también cuando estamos hablando, en, en cuando yo hago el tema de presentación como tal del proyecto. Yo muchas veces empiezo a analizar a, a los inversionistas y cuando hay muchos que yo los tomo como inversionistas ahorradores e inversionistas desarrolladores de negocio o duplicadores de la información. ¿Qué pasa ahí? Muchos se registran porque ven el potencial, porque dicen yo quiero adquirir unas participaciones, me gusta mucho el proyecto, pero no me gusta compartirlo, no me gusta duplicarlo. Entonces yo voy también en también, una lista en donde, igual, ah, listo, estos son solo inversionistas. Pero son inversionistas que si yo les voy mandando la información, que yo les voy compartiendo datos, que les voy mostrando todo lo que está avanzando la compañía, puede que no duplique. Pero son personas que van terminando un paquete y vuelven y compran otro, y vuelven y compran otro. Y así vamos generándonos también unos ingresos con estas personas. No hay que descuidarlos, y probablemente en algún momento ellos se dan cuenta de todo lo que están haciendo. Y con nosotros mantenerlos al tanto, en algún momento alguien les pregunta a ustedes en qué andan y qué van a decir simplemente. Ah, no, yo trabajo en tal cosa, pero hago inversiones en tecnologías Skyway. Ay, ¿y ¿eso de qué se trata? No, simplemente hago una compra de participaciones y voy ahorrando para mi futuro, y es una empresa en la cual ya están. Eh, ahorita van a ser partícipes en la Expo Dubai. Miren, eso le genera inmediatamente de pronto a muchas personas conexión. Venga, yo quiero saber más, cuénteme. Ah, entonces esa persona, como normalmente solo hizo su inversión y nunca ha mirado la información detallada de todo lo que hace nuestra compañía, probablemente no está ni al tanto, sino del paquete que compró, no sabe que otros paquetes hay probablemente no sabe bien ni siquiera entrar a compartir su, su enlace de referencia, entonces, ¿qué va a hacer? Inmediatamente lo va a, a conectar con el patrocinador de él. Digamos que sea yo, y me ha pasado, varios socios me dicen, venga, él merece es que tengo por ahí unas personas que están interesadas en adquirir participaciones, ¿me puede apoyar? Claro, y si yo lo voy apoyando, no van a ser socios directos míos, sino van a ser socios directos de mi socio, ¿cierto? Si esas personas ya llegan y tomaron la decisión, invierten, le pasamos el enlace de referencia del socio. Ese socio se va a generar ese 15% de comisiones sobre lo que las personas realizaron. Y yo me voy a generar también una comisión por ser de mi segunda línea. ¿Qué sucede? Que yo le muestro inmediatamente, le digo, mire socio, usted está pagando cuotas y esta persona realizó una inversión, ejemplo, de mil dólares y los pagó de contados. Inmediatamente le entraron 150 dólares a la cuenta. Y pongamos el ejemplo, esa persona estaba pagando también un paquete de mil dólares, pero a cuotas. Quiere decir que ya generó la plata para pagar una cuota y media de su propio paquete. Cuando ellos ven eso, se empiezan a animar y dicen, venga, eso está muy bueno, yo puedo estar, o oh, ya terminaron de pagar el paquete y dice Elmer, venga, es que tengo ahí un saldo a favor y me gustaría que me ayudara a monetizarlo. Claro. Está invitando a una nueva persona, pues esa misma comisión, pues usted puede recibir el dinero, lo monetiza y esa comisión se la pasa a la persona que va a hacer la nueva inversión. Claro, me hago entender ahí. Entonces, de esa manera yo los voy incentivando también. Una persona que normalmente no quería desarrollar el negocio, que no quería compartir la visión, que no quería duplicar todo lo que le estamos hablando de tecnologías de Skyway. Cuando llega un nuevo socio y vio que se generó esa comisión, empiezan a decir: Venga, esto está muy bueno. ¿Y, ¿Y qué tiempo le gasté? Yo simplemente le comenté en un momento, esa persona se interesó y usted me ayudó a hacer el cierre. Perfecto. Ahí es donde yo les digo: Vengan, aprendo un poco más. ¿Por qué no comparten sus redes sociales? ¿Por qué no lo colocan en su estado de WhatsApp? ¿Por qué no lo colocan en su, no sé, en Instagram, Facebook, en todas las redes sociales que hay ahora? Simplemente mándele un mensajito a varios contactos donde también les puede decir eh, alguna imagen llamativa de nuestra compañía. Más de uno estoy seguro que lo va a contactar y le va a decir que también quiere ser partícipe del desarrollo. Usted lo sigue acompañando, lo sigue entrenando y he tenido socios de ese estilo, que ya hoy por hoy ellos son de los más activos dentro de toda mi estructura y que arrancaron diciendo yo a eso a mí no me gusta, no quiero compartirle a la, a la gente, yo lo quiero hacer a título personal. Pero hoy por hoy son de los que más están compartiendo y creciendo sus equipos. Así que eso tenemos que hacerlo también de una manera consciente cuando vamos seleccionando a nuestros diferentes equipos de trabajo. Vamos a tener un mejor inicio, muchos socios novatos, pilas a lo que les voy a decir. Muchos socios novatos de marketing en red cometen un grave error y es tratar de hacerse rico rápidamente. Eligen a personas exitosas con un estatus más alto, empresarios, directores, políticos, de su lista de contactos y piensan que serán admirados o que le prestarán muchísima atención a nuestra oferta y que harán una gran inversión. Normalmente resulta todo lo contrario, más a menudo le dan un no, ni siquiera te van a escuchar prometiendo que definitivamente se harás contactado después, como el cuento de no me llames, yo te llamo después, así es sencillo normalmente resulta todo lo contrario y te van diciendo exactamente que no ¿dónde ocurrió el error? ellos ven que eres nuevo en este negocio, no estás seguro presta atención a lo que te voy a decir acá ¿qué sucede? muchas veces a nosotros nos invitan a, a ser partícipes de proyectos de desarrollos y se arma un evento súper extraordinario, grandísimo luces, sonido, motivadores, hay gente que se mueve con todo eso, sí Ahí es un tema de aprovechar las vibras de la gente, de salir emocionado. Y más de uno en esos eventos sale con la cabeza súper emocionada y diciendo, ah, es que yo puedo generarme mucho dinero, con esas comisiones puedo hacer muchísimo dinero. Inmediatamente se le empiezan a venir ese tipo de clientes a la cabeza. Ah, no, yo sé que si le presento esto a tal persona, me va a decir que sí, y eso va a invertir de una vez 100 mil dólares. 100 mil dólares quiere decir que me voy a ganar 15 mil dólares de comisión. Y empiezan a pensarlo de esa manera. Está muy bien, empiezan a soñarlo y empiezan a visualizarlo y hagan. Pero ¿cuál es el error que cometen normalmente? Que precisamente cuando están haciéndolo salieron totalmente motivados, emocionados, pero no saben nada del proyecto. Ellos se enfocaron en ver que pueden tener unos resultados económicos fantásticos que el proyecto es muy bueno, que tiene muy buen respaldo, que se está creando en diferentes partes, que nuestros socios principales en este momento son los Emiratos Árabes Unidos. Entonces uno ya se imagina como esos jeques allá en, en los Emiratos, ¿sí o no? Pero, ¿qué es el error más grande que cometen? Que inmediatamente empiezan a llamar a las personas. Venga, que es que quiero contarle un proyecto extraordinario. Dígame cuándo nos reunimos. Y las personas puede que le den la cita. Y llegaron allá y le contaron a grande rasgos lo que vieron en la presentación. Pero si sí es una persona de estos monstruos que llamamos nosotros, que tienen muy buen capital, que tienen muy buen poder económico, y usted llega y le hacen preguntas sencillas como: Ah, bueno, ¿y en qué lugares está construido eso? Y, Yo sé que como que en los Emiratos Árabes, imagínense en eso. No no sé dónde más. Ah, bueno, ¿y cuál es el paquete más grande que puedo tener? Eh, creo que como de 100 mil, creo. Miren lo que ustedes empiezan a transmitir. No, pero es que el proyecto es demasiado bueno. Imagínense, es que eso de las eh, tecnologías limpias eh, es lo que está manda, eh, mandando, pues, como la vanguardia a nivel mundial. Entonces, venga, que eso es demasiado bueno. Ah, bueno, y si yo invierto esto, ¿qué opción de retorno puedo tener y en cuánto tiempo? Eh, no, espere, yo sé que eso por ahí en unos años empieza a salir al mercado público y podemos generar unos buenos rendimientos. Mm, ¿Qué pasó ahí? sencillamente que esa persona perdió totalmente el interés sobre lo que usted le está diciendo. ¿Por qué? Porque es que no tiene la información clara. ¿Por qué? Porque es que no se capacitó, no entendió bien de qué se trata. Usted simplemente se enfocó en ver esos resultados que de pronto en ese gran evento le pudieron dar, que puede generarse buenos ingresos si pensó en la comisión. Pero si usted va a compartirlo, pues hombre, capacítese, entrénese. Revise qué es, lo que está, qué es lo que usted va a compartir. Es lo mismo que sucede en cualquier otro negocio, en cualquier otro lado. Si usted está trabajando en una empresa tradicional, ejemplo, vendiendo carros, y usted simplemente se para en una vitrina a decir que vende un carro, pero le empiezan a pedir especificaciones técnicas y no sabe nada, entonces, ¿qué va a decir? Pues el cliente se va, porque usted no tiene ni idea de lo que le está ofreciendo le está vendiendo. Es lo mismo que sucede en nuestra compañía. Si usted se capacita, si tiene seguridad solo sobre lo que está hablando, si es capaz de responderle a las preguntas que le están haciendo, pues la gente va a quedar completamente interesada porque saben que está con toda la información clara de lo que está hablando. Entonces mire que es son cosas sencillas que nosotros tenemos que aprender para poder duplicar y de esa manera lo podemos hacer pues mucho más fácil y podemos empezar a crecer. Ahora. Cuando nosotros estamos hablando acá de esto, aprendamos también a hacer la planificación del tiempo. Cuando nosotros aprendemos a planificar el tiempo, podemos tener muchísimos mejores resultados. El tiempo es una de las actividades más importantes en el marketing en red, pero a menudo se subestima y la gente generalmente lo hace caóticamente. El resultado de tal actividad es que no tienen tiempo para nada y no terminan haciendo las cosas. Planifica tus actividades para cada día. Invente planes de actividades básicas a cuatro semanas para que sepas exactamente cuándo se va a dedicar a su familia. Tendrá una visión general de sus reuniones, capacitaciones, estudios, planificaciones. Todo esto es lo que nosotros debemos hacer. Te recomiendo que hagas planes para la próxima semana, todos los viernes por la tarde, para que saques espacio para ti y para tus familiares. Evalúe sus planes semanales regularmente y mantenga estadísticas sobre lo que ha hecho. Sobre el cumplimiento de las metas y objetivos que se ha planteado, empiece a mirar todo lo que usted está estructurando dentro de ese cuadro o esa agenda para poder llegar a hacer las cosas de manera eficiente. Si usted empieza a tener esto, y se los digo también a título personal, porque es que yo era de las personas que cuando salí de trabajar, pues uno estaba acostumbrado a que tenía un horario, que normalmente tenía que estar en la oficina a las 7 de la mañana y probablemente lo que se decía en la oficina era que uno salía a las 5 de la tarde. Pero cuando uno está trabajando en proyectos, muchas veces le absorbe más de lo que uno espera y termina saliendo tardísimo de la oficina, en algunas ocasiones, no siempre. Pero ahí uno estaba como en función todo el día de estar metido en la oficina, ¿verdad? Cuando yo me salí de trabajar, me empecé a autosabotear. ¿Por qué digo que me empecé a autosabotear? Porque como uno empieza, no, yo ya, yo ya renuncié, entonces yo quiero tener un mejor tiempo para mí, y uno empieza a dormir hasta más tarde, entonces el día ya no le rinde igual. Eh, empieza uno a levantarse como a, a lolear, como decimos acá en Colombia y empezó a dejar que, le, que su tiempo se le fuera yendo cuando se dio cuenta un día que perdió y un día que tal vez no le dedicó lo que necesitaba para empezar a organizar centro de su trabajo si nosotros empezamos a hacer este tipo de cosas y si empezamos a ver en dónde estamos fallando pues empezamos a ser más conscientes y podemos empezar a tener mejores resultados podemos empezar a hacer las cosas mejor se los digo yo también yo cuando empecé a tomar la decisión de hacer las presentaciones de Zoom, que hago normalmente, ahí empecé a tener mejores resultados. La gente empezó a saber que de lunes a viernes hora Colombia a las 7 de la noche estoy haciendo presentación, que todos los miércoles a la 1 de la tarde hago el webinar a través acá de nuestro sistema, que las personas que quieren ir aprendiendo o de pronto lo que yo les estoy diciendo. Muchos dicen, venga, yo no puedo conectarme todas las noches a las 7 de la noche, pero sí voy a llevar invitados y los voy a mandar a la sala para que entiendan. Yo ya aprendí, yo ya sé cómo funciona el sistema, pero no, muchas veces no tengo el tiempo para presentarles o no sé presentarle de la misma manera como usted, Elmer, lo puede presentar o como las socias desde Barcelona, como los socios, como les digo, de cualquier parte del planeta. Entonces los invitamos a que se unan a esas reuniones y una vez que están en esas reuniones ellos salen y dicen sí, definitivamente quiero ser parte del proyecto y se, se, se registra eso es lo que estamos haciendo nosotros también acá yo me agendé y tengo unos espacios claros ahí todas las mañanas yo le comparto información en mis grupos de trabajo a la gente entonces esos es tiempo ¿por qué? porque tengo que sacar unas imágenes tengo que sacar una información tengo que haber leído lo que les estoy compartiendo para no cometer errores si estoy metiéndome a la oficina de la compañía, entonces yo me meto todos los días, por lo menos a la sección de noticias, por acá se los voy a compartir, me meto todos los días a la sección de noticias de nuestra empresa para ver qué está pasando con nuestra empresa, qué está sucediendo con todo lo que está pasando con nuestra compañía. Cosas como lo que les estoy diciendo de la maratón. Miren, cuando ustedes están acá, van a su oficina virtual y van acá a la sección que dice eventos y dice noticias. ¿Qué está sucediendo en cosas ahí de la compañía? Entonces yo le saco el tiempito todas las mañanas y hago mi lectura diaria. ¿Qué es mi lectura? Leer lo que nos están compartiendo los líderes de la compañía en los temas de información. Como cuál, mire, acá en este último, ustedes abren acá simplemente y acá dicen resumen del webinar del 13 de agosto y le dicen acá leer. Pueden descargar el documento y en este documento lo encuentran en español. Y acá pueden encontrar la información detallada de todo lo que nos van compartiendo ellos. Voy mirando los videos, voy viendo qué está sucediendo, llego y cosas como estas. Global Exo Maratón, ahí me están diciendo cuántos días quedan para llegar al cumplimiento de la meta, que son seis días. A, a hoy son seis días que nos quedan. Que yo quiero ir a mirar, le digo a la gente: vaya y mire dónde puede encontrar la información, dónde puede ver en qué rango se encuentra en este momento, o cuáles son los indicadores y qué le falta para subir. Esto lo empiezo a hacer con mi gente y así voy creciendo y le voy dedicando como les estaba mostrando allá. Tengo que tener un tiempo, una agenda para empezar a realizar. Muchas veces hay varios socios que lo llaman a uno en diferentes horarios y no todas las veces le puedo contestar porque puedo estar en otra reunión, pero usted por lo menos dígales que o déjeles claro que si no le puedo contestar, usted le devuelve la llamada. Entonces saco un horario dentro del día para devolver esas llamadas y saber qué necesitaban esas personas porque ellos, si me están llamando, es porque requieren algo de mí, ¿verdad? Que necesitan un apoyo, alguna cosa, pues ahí lo estamos haciendo. Entonces, miren que todas las herramientas las tenemos. Miren, nuestra oficina virtual tiene todos los datos para los socios, mis inversiones, documentos, backing, eventos. Esto es lo que nosotros tenemos que ir duplicando para que la gente vaya entendiendo todo lo que les estamos compartiendo. Hagan invitaciones, llamadas telefónicas, todo lo que se requiera para poder ir aprendiendo más de nuestro negocio. Haga etiquetas en las cuales le pueda ir compartiendo información a la gente. Empiece a hacerle las cosas de una manera diferente de lo que les digo. Saquen un tiempo y empiecen a empapar a, sus, a todos sus contactos. Empiecen a duplicar toda esa información y verá que podemos tener mejores resultados. Pues socios, hoy quería, esto es una, un entrenamiento que vamos haciendo de una hora. Hoy vamos a finalizar acá para que ustedes puedan quedar con la información clara hasta este momento y hacemos una segunda sesión la siguiente semana. Vamos con otra partecita de todo lo que es el tema de duplicación, porque es que es un tema bastante extenso y normalmente no lo hacemos solo en una hora. Agradezco por su tiempo, agradezco por estar acá conectados, por favor me van contando a medida que necesiten mayor información, eh, con gusto se las voy compartiendo acá. Nos contactan, escríbanle a la compañía si tienen algunas dudas o inquietudes y verá que podemos crecer y duplicarnos. Muchísimas gracias a las personas que se contactan, que se conectan y seguimos adelante con tecnologías Skyway. Recuerden que con Skyway salvamos el planeta. Un abrazo para todos y una feliz tarde.